Con su permiso, señor presidente, bienvenido también a su tierra, aquí en Chiapas, porque lo queremos mucho. Agradecemos los apoyos de bienestar porque han ayudado a toda la población. Ahora Chiapas, gracias a todos esos incentivos, la gente produce más. Tenemos mayores cosechas, gracias también al apoyo de los fertilizantes para el pueblo, señor presidente. Y además, estos apoyos, estos programas, atacan de raíz todo el origen de la delincuencia. Por eso Chiapas va bien en esta materia, gracias a los apoyos humanos que recibe la gente. En Chiapas se ha consolidado el trabajo para atender los problemas que originan los delitos. Agradecemos muchísimo el trabajo que hacemos en conjunto con las Fuerzas Armadas. De verdad que ha habido mucha solidaridad con el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional. Por otro lado, señor presidente, ya está próximo a inaugurarse la operación del Tren Maya y por eso nosotros también estamos rehabilitando los centros ecoturísticos, sobre todo en la zona rural, porque eso significa también conciliación de todos los pueblos. Y todo esto, el Tren Maya, los programas sociales, pues ya están beneficiando. Por ejemplo, la llegada del Tren Maya ya origina también empleos, salud, educación. En materia de salud, estamos haciendo un trabajo integral para atender a la población chiapaneca y también a nuestros visitantes, que cada vez son mayores. Y nosotros en materia de turismo, pues estamos trabajando en la limpieza de todas nuestras bellezas naturales, el Cañón del Sumidero, protegemos también, y esto nos obliga, el turismo nos obliga a proteger la flora, la fauna, los ecosistemas, la biodiversidad, y algo muy importante para Chiapas es el agua, que afortunadamente tenemos en cantidad, y eso también lo hacemos para mitigar el cambio climático. No hay duda, presidente, que todos los programas de bienestar para Chiapas traen grandes beneficios y el Tren Maya nos acerca cada vez más, nos comunica con todos los estados del sur sureste de México. Aquí en Chiapas vemos con mucho gusto el surgimiento de todo el sur, gracias a la cuarta transformación de la vida pública de México, que deja un legado cultural y una verdadera sacudida de las conciencias en México y en el mundo. Muchísimas gracias, presidente.